Bueno chicos, hola, bienvenidos a otro video de Play Experience. Nos encontramos en Pokémon Edición Verde Hoja, como estáis viendo ahora mismo. Y os estaréis preguntando por qué este tío empieza una partida nueva. Porque tengo la Pokémon Rubí Zafiro con Nitos. Y tengo que deciros que esto no va a funcionar, ya que ahora con todo esto de la ley Sopal no podemos enviarnos los archivos. No puedo recibir su grabación. Y para enviarlo por Skype es todo muy... dura un montón y no me llega bien. No puedo abrirlo ni nada de eso. Pues entonces hemos decidido acabarlo. No podemos hacerlo, lo sentimos mucho. Pero si os ha gustado eso, también os va a gustar esto, que es Pokémon Verde de Hoja, que es un juego que no se ha hecho mucho en YouTube. Así que yo me he decidido por hacerlo. Y vamos a empezar porque no quiero estar aquí 20 horas en la pantalla. Bueno, vamos a empezar y ya sabéis que si os gusta, pues podéis dejar aquí abajo vuestros comentarios y tal, si os gusta, ¿no? Así que vamos a empezar, vamos a leer esto. Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención, estés donde estés. Consigue información y pistas de todo lo que te rodee. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? Durante el largo camino tendrás que ayudar a la gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que quieran luchar contigo. Pero ánimo, tú puedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a saltar esto ya. Vamos a la pantalla de inicio, como siempre. El profesor Oak. Hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak. Pero la gente me llama el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros las usan para pelear. En cuanto a mí, estudio los Pokémon como profesión. Vale. ¿Habéis visto ahí un Nidoran hembra? Bueno, cuéntame algo de ti. Vale, te voy a contar algo sobre mí. Que tengo un canal de YouTube y estoy subiendo este vídeo como primer episodio de Pokémon Verde Hoja. Así que, ¿qué soy? ¿Un chico o chica? No lo sé, pero creo que soy un chico, Creo. Pero primero, dime cómo te llamas. Adelante. Voy a ponerme Baku. Porque no va a acabar Play Experience aquí, así que... sí. Acá. Minúsculas otra vez. Y la U. Vamos allá. Bien, así que te llamas Baku. Sí, creo que sí. Este es mi nieto, Gary. Ha sido tribal desde que eres pequeño. ¿Podría decirme cómo se llama? Bueno, sé perfectamente cómo voy a llamarlo. Uy, no, así no. A ver. Vamos allá. Nitos. Sí. Lo voy a llamar Nitos. Eres mi rival, chaval. Bueno, vamos allá, vamos a empezar con esta aventura. Espero que esta sí que la pueda hacer y supongo que la haré, ¿no? Lo siento mucho, lo digo, que tenga que acabar en el primer episodio, pero no se puede hacer nada. Así que vamos a hacer esto para compensarlo. ¡Wey! Sala principal, empezamos a jugar, bien. Hemos empezado a jugar, bien, damos vueltas. Bueno, decir que voy a hacer los episodios de 20, 25 minutos cada uno. Velocidad de texto, media, rápida. Animación en combate, no. Supongo que se ha guardado, ¿no? Vale, perfecto. Entonces vamos allá. Para abajo. Esa es nuestra madre. Vamos a hablarle. El profesor Oak quería vernos. Pues vamos para allá. No tengo ni idea de cómo voy a hacer mi equipo ni nada, ¿eh? Ya, o sea, todo esto lo voy a ir pensando mientras juego. Está aquí. Hola, Baku. Estos están en el laboratorio del abuelo. Tienes un mapa, yo lo quiero. Bueno, ya me lo harás luego. Bueno, para empezar tenemos que ir por aquí arriba. Y ahora viene el profesor. Alto, no te vayas. Bien. También sé cuál es el inicial que voy a coger, Pero creo que voy a coger a Squirtle, Ahora lo voy a mostrar los tres iniciales. Y creo que voy a escoger a Squirtle, creo. Para luego poder enseñarle surf, sobre todo. Ay, abuelo, estoy harto de esperar. Nikita, no sabía que tu abuelo era Oak, Venga, Pokémon inicial. Vamos allá. Pues nada, ¿puedo elegir ya? Sí, me das uno, ya lo sé. Mira, ese es el primero. Bulbasaur, muy fácil criarlo. No queremos a Bulbasaur. Este es Squirtle, merece la pena, sí. Y
Charmander, pues estoy paciente con él. Creo que están ordenadas por nivel de si son fáciles de entrenar. No lo sé, nunca me ha preocupado eso. Pero yo voy a coger a Squirtle, supongo. Vamos a coger a Squirtle. Ahí estamos. Un mote. No voy a poner el mote esta vez. Pues este para mí. Un Bulbasaur. Muy bien. Siempre eliges el tipo que menos te conviene, chaval. Vámonos abajo. ¿Qué quieres ahora? Espera, Baku. Volvemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Ah, ¿ya quieres perder? Pues venga. Vamos a pegarle una paliza, chicos. Vamos a pegarle una paliza a este, ¿eh? Muy bien. Bulbasaur nivel 5. ¡Buah! Bueno, contra una tortuga nivel 5 también. No me voy a asustar, ¿eh? Si participa en un combate. Ah, este me tiene que hacer un tutorial o qué. Vale, no sé si primero bajarle la defensa, atacarle. Vamos a atacarle. Ay, ay. La clave es que se dañó. ¡Wow! ¡No me digas! ¡No me digas! Seguimos atacando. Yo creo que voy a ganar yo, ¿eh? Mira cuánto pesas tiene él y... O sea, él me quita menos. ¿Ves? Vamos a cargarnos la base de placajes. Ataca, Squirtle. Pégale en la paliza. Y encima me da un golpe crítico cuando menos lo quiero. No me lo podías haber dicho antes. Nivel 6. Bien. Oh yeah. Rota hasta nivel nitos. Increíble. Pues no, que no lo sabías, tío. Pues ahí ya sabía que te iba a pegar una paliza. Venga, dame dinero. Si me das dinero, te dejo en paz. Sí, hace mal el chulo. Míralo. Ya está. Pues nada, vamos para abajo. Pero espera, aquí se puede curar, ¿no? Supongo. Vamos a probarlo. Avisa a todos los veteranos Pokémon. LOL, la meseta Nil. No, todavía no puedo ir a la meseta Nil. Tengo un Pokémon nivel 6. Venga. No, tampoco lo puedo tocar. Pues nada, me voy para abajo. Me voy para abajo. Para abajo, para abajo. Venga, vamos. ¡Uno beso! Vamos a hablarle. La tecnología es increíble, ahora puedes guardar y sacar objetos y Pokémon vía PC. Interesante. Vamos a ver si me das el mapa ya. Dame el mapa. Sí, pues dame el mapa, tío. Solo quiero un mapa. Dame el mapa, por favor. A ver qué nos dice nuestra madre. Venga. Ah, sí, mira, me cura, perfecto. Eso es lo que quería yo. Vámonos. Ahora sí, vamos a la primera ruta. Pueblo Paleta. Epic. ¡Un Pokémon salvaje! ¡Nuestro primero! La Tata. La Tata. ¡Qué feo! Pues nada, vamos a atacarle. Y encima falla, ¡buah! ¡Yo flipo! Hacks everywhere. Como que este es el primer combate, no voy a acelerarlo, pero a partir de ahora todos los combates salvajes voy a acelerarlos, los que me... Muy bien. Golpe crítico, for the win. Nada. Hala, seguimos. Creo que se te daba una poción o algo. Sí, mira, obtuviste una poción, perfecto. Yo en mi memoria, ¿eh? Vámonos. Otro, joder, qué pesados. Voy a matarlos de momento, digo, derrotarlos, porque me hace falta nivel... ¡Wow! Nivel 4. Será un desafío. Me ataca con látigo, el tío. Deja de atacarme, deja de hacer el tonto. ¿Y eso qué? ¿Primero yo soy más rápido y luego él, o qué? Venga, ya. ¡Hala, hala! ¡Venga, venga, venga! Ahora sigo otra vez. O sea, que tenemos la velocidad igual, más o menos. Bien, bien. Burbuja. Ese ataque no me sirve de nada. A menos que sea contra algo super efectivo, pero. Prefiero utilizar placaje de momento. Este no me dirá nada. Voy a dejarlo ahí detrás. Y más o menos me acuerdo de lo que teníamos que hacer, ¿eh? Pero primero vamos a ir a curar. Web. Centro Poké. A curar, se ha dicho. Ahora de momento no voy a hablar con todos. Voy a hacer primero entregar el paquete que me darán ahora y luego ya hablaré con todos.
Y así diré más cosas. A ver, vámonos. Creo que había que ir a la tienda. Venga, ¿dónde está la tienda? Aquí... Venga, ahí está. Muy bien. Vamos a entrar. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? Sí, vengo de Pueblo Paleta. Sí, lo conozco. Vale, vale, venga, vamos a darle eso, su paquete a Oak. El paquete de Oak. Y tenemos que ir para abajo. O sea que hemos ido para aquí solo para coger un paquete para el profesor este. Y ya tenemos que ir otra vez para abajo para dejárselo. Increíble. Por aquí. Por allá. Salta. Y otra vez. No quiero meterme en la hierba. Salta otra vez. Y una vez más. Espero que no salga nada ahora. Bien, bien. Pueblo Paleta, muy bien. Vamos, al laboratorio. Ahí estamos. Sí, me quiere mucho, claro que sí. Ahí tienes tu paquete, campeón. Bueno, ahora que sí. Oh, que viene otra vez el pesado este. Oh, ¿qué quieres? Ah, mira, nos van a dar la Pokédex, exacto. Muy bien. Chicos, ya sabéis que si os gusta esto, pues... lo decís, ¿eh? Que sé que veis los vídeos, pero muchas veces no os dejáis comentarios. Que si os gusta, pues dejad un comentario. Si no, no lo hago, ¿sabéis? Que si esto es un vídeo que no os gusta, no voy a seguirlo. Solo voy a subir cosas que os gusten. Así que... para mí sería muy emocionante poder hacer esto con vosotros. Ya que lo hago como conversación por lo de Rubí y Zafiro. Nada, me dirá su hermana que no me dé ningún mapa. Pues ahora voy a coger un mapa. Hala. Pa' joderte, chaval. ¿Dónde está? Mírala, ahí está. Su casa. ¿Ves? Y me lo da. Qué buena su hermana. Dalia, buena hermana. A ver, así vámonos. A ver. Sí, vámonos. Arriba. Me encanta la música del juego. Eso sí, ¿eh? Y la saga de Pokémon está perfecta. Vamos a hablarle ahora que pasamos por aquí. Uy, no me digas que puedo saltar encima de ellos. Increíble. Un Poké, otra vez. ¡Wow! ¡Un Pidgey! Es un Pidgey. Vamos, atacarlo con burbuja, no, placaje. Porque es más potente, placaje que burbuja. Y ahora os lo voy a demostrar. Cuando me cargue al pájaro este. Otra vez placaje. Venga, ahora sí. Bien, bien, me gusta, me gusta. Bueno, lo que decía, lo voy a demostrar. Vamos a ir a Pokémon. Datos. Ataques, mirad. Placaje tiene de potencia 35. Mientras que burbuja solo tiene 20. Aunque burbuja baja la velocidad, puede bajar la velocidad. Y la precisión es de 100, mientras que el placaje es 95. Pero no me sirve de mucho, así que prefiero usar el placaje que burbuja. Hasta que aprenda pistola agua, por lo menos. Así que vámonos. ¿Voy a curar? Pues no. Ahora os voy a enseñar la región. A ver, vamos a la maleta, mapa, aquí la estamos. Ahí tenemos el mapa. Aquí vemos todos los sitios donde vamos a llegar y el recorrido que vamos a tener que hacer. Yo creo que esta es la liga Pokémon, la mesa de exacto. Aquí tenemos que ir al final, así que si vamos ahora por este sitio de aquí, todavía no podemos llegar. Tenemos que ir por aquí, bosque verde, la cueva Diglett todavía no podemos pasar tampoco porque llega directamente a Ciudad Carmín. Es como ves aquí, otra cueva Diglett, conecta directamente, pero todavía no podemos pasar. Tenemos que pasar el bosque verde este. Llegaremos a Ciudad Plateada, donde nos esperará, el primer gimnasio. Seguiremos por aquí, por ruta 3, y nos meteremos en el MT Moon, que es una cueva que odié, siempre lo veo. Y vamos a llegar a Ciudad Celeste, donde nos espera el siguiente combate. Esta ruta no sé bien lo que hay todavía. Creo que había que estaba Bill y no sé qué había que hacer más. Hay muchos entrenadores aquí. Y a partir de aquí podemos elegir, supongo, a dónde ir. Creo que de Ciudad Celeste podríamos llegar a Ciudad Azafrán y de Celeste a Pueblo de la Banda.
Pero a partir de aquí no estoy bien seguro cuál es el orden que habrá que coger. Así que de momento no vamos a decir nada porque no estoy muy seguro. Lo que voy a hacer ahora es entrenar un poco a mi inicial, a Squirtle, a nivel 10 o 12 más o menos. Y luego vamos a seguir con la segunda parte, donde vamos a capturar nuestro primer Pokémon, que todavía no lo diré ahora, pero vamos a capturarlo y explorar un poco lo que es el pueblo este donde estamos ahora mismo. Y seguimos en el segundo episodio. Este episodio dura 16 minutos, pero no os preocupéis que los demás van a ser entre 20 y 25 minutos. Este es solo el primero para ver si os gusta. Ya sabéis que si os gusta, dejad un comentario aquí abajo. Yo lo veré, obviamente. Y si os gusta, pues sigo con esto porque a mí sí que me gusta. Y ya sabéis, like y favoritos como siempre. Y nos vemos en el próximo video de Play Experience. Hasta pronto.